Hola amigos, ¿qué tal? Inglaterra sorprende a todos y le quita a la selección peruana al próximo Paolo Guerrero. Los scouts deportivos de la Federación Peruana de Fútbol han vuelto a contactarse con esta joven promesa y ya él tomó una decisión al respecto. Vamos a ver todos los detalles en este video. Inglaterra sorprende y le quita la selección peruana al próximo Paolo Guerrero. El caso de Gianluca Lapadula ha puesto en alerta a los directivos de la Federación Peruana de Fútbol. Por esta razón, la dirigencia ha emprendido un proceso de scouting para contar con los mejores jugadores peruanos en la selección. Sin embargo, ya hubo el primer paso en falso para que vistan la blanquirroja. Los delegados de la selección de Perú se contactaron con el jugador Alexander Robertson, quien milita en el Manchester City desde los 16 años. Esta es la segunda vez que se reúne con el delantero y le comentaron sobre el proceso que está realizando la blanquirroja con las formativas, además del interés del entrenador Ricardo Gareca para seguir su evolución futbolística. Todo indica que la propuesta le iba a convencer al talentoso jugador, pero su decisión fue negativa. Robertson, de nacionalidad peruana, escocesa, australiana e inglesa, ha decidido no formar parte del proyecto de la bicolor debido a que le impiden cosas extrafutbolísticas. El jugador se formó desde pequeño en el país europeo y tiene toda su vida allá. Además, hace unos años declaró sentirse australiano y su prioridad es consolidarse en una de las mejores selecciones del mundo. Hay que señalar que Alexander Robertson fue llamado recientemente a integrar la Sub-18 de Inglaterra, ya que ha sido uno de los futbolistas más destacados de las formativas del Manchester City y cuenta con una gran proyección. Gareca iba pisando fuerte en la búsqueda de futbolistas para la selección, pero el joven se decidió por su equipo dado que aspira a muchísimo más. ¿Crees que es válida su decisión? ¿Lo veremos en unos años cambiar de opinión? Deja tus comentarios en la parte de abajo, dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas de? ¿Y tú qué opinas de la decisión de la nueva promesa? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.